listen. So. Puede. Vamos a poner en el suelo. Sí, ojalá que lo pueda ver, por favor. Que lo pongamos atrasito el cojín. Ahí. ¿Qué hago? Espérate, ya te voy a decir. Escucha la tía. Ya, escúchenme. Yo les voy a dar las indicaciones. Por ejemplo, les voy a decir. Arriba del cojín. 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 Abajo. Arriba. Escucha. No, pues si ese es el cojín. Eso, muy bien. Bájese hasta aquí, ya te diga. Escúchame, cuando yo les diga, ustedes se suben y se bajan del cojín, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido. Y el que se equivoca, se tiene que sentar en el cojín. ¿Ya? Que se equivoca, se tiene que sentar. A las dos y a las tres. Arriba, arriba. Hasta arriba. Arriba, abajo. Arriba, sí. Escucha, dijo abajo. Arriba. Baja, cojín, baja. Esas son órdenes. Eso.
abajo. A ver quién se equivocó. Dije abajo. Escucha bien lo que dice, abajo, arriba, abajo, arriba. Bien. Arriba del cojín. Dijo arriba. Arriba, arriba, arriba. Abajo. Abajo, dijo. Arriba. Arriba. Muy bien. Ahora vamos a abrir las piernas. Arriba del cojín. Y a los lados. A los lados, mira lo que hizo aquí. ¿Ya? Arriba. Sin caer. Mira. Arriba. Arriba. Arriba del cojín. Eso. Abajo. Abajo, con la pierna abierta. Eso, muy bien. Arriba. 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 Pepito. Quiero estar equivocando por ahí. Abajo. Abajo. No pilló, una niña pilló. Arriba. Bien. Eso. ¿No? Casi. Abajo. Ay, yo. Eso. Ahora vamos a hacer tres vueltas alrededor del cojín. ¿Ya vamos? Tres vueltas vamos, alrededor. Vamos, muy bien. Tres vueltas. A ver, los estoy mirando. Muy bien. Bájate del cojín, corre una. ¡Tres! ¡Qué vuelta! Dos, tres. En el medio, ponte ahí. Eso. Ahora nos agachamos y recogemos el cojín. Cinco veces. Una. Baja. Baja. Dos. Bájalo y recógelo. Uno, dos. Tres. Tres. Cuatro. Diga el número. Cinco. Cinco veces. Muy bien. Muy bien, tía. Bravo. Así los veo, que están muy bien trabajando. Hola. Yo creo que podríamos saltar, bueno, saltaron ya arriba del cojín, ¿verdad? Sí. Ya, súper bien. Yo creo que ahora podríamos sentarnos, pararse y sentarse, a ver quién lo puede hacer. ¿Nos vamos a sentar? Sí. Siga nomás, tía. Ya. Ya, nos vamos a sentar, miren, acá tengo el cojín. Pero espérate. Ahí. Miren, esto es más difícil. Ya, dale. Esto es más difícil. Muy bien, despacito, eso. Agarren el cojín con los pies. Eso, hija. Muy bien, Sarita. Mira lo que va a hacer. Ahora va a ser la primera. Siéntense, siéntense con el cojín en las piernas. Así. Así. Eso, muy bien. Ahí. Y vamos a levantar los pies, miren. Tienes que apoyarte y levantar. Eso, a ver quién puede hasta arriba. Cinco veces también. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, muy bien, se pasaron. Tengo un pique aquí, un bailarín. Ya, ¿nos paramos de nuevo? Eso. Ya, ahora de nuevo vamos a entrar adentro y afuera. Adentro del cojín, afuera del cojín. ¿Ya? A la una, a las dos y a las tres. Adentro. Afuera. Afuera. Adentro. Afuera.
adentro. 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 Algunos se equivocaron. Adentro. Afuera. 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 Adentro. Afuera. Adentro. Afuera. Muy bien, niños. ¡Excelente! Tía, dígame. ¿Alcanzamos a jugar? Ah, sí, alcanzamos de más. Ya, no, siga con su ejercicio, lo está haciendo muy bien la tía Jocelyn. Es muy caperuza con los ejercicios. Porque tengo un pin de aquí que se me cruza en la cámara. Es un principito chiquitito. No importa, ya, dele nomás. Ya, ¿alcanzamos a bailar otra canción? O sí, sea, tía, que también... de más, porque la fonoaudióloga es a las 10:30. Ya, ya. ¿Alcanzamos a bailar esta canción entonces, niña, de nuevo? Y decir que íbamos a jugar a la escondida. Ah, ya. A ver si nos funciona. A ver si nos funciona. Juguemos al tiro entonces, porque ya alcanza. Ya, chicos, vamos a escondernos. Y vamos a ver dónde se esconden. ¿Ya? Vamos a jugar a la escondida. Ya, a la una, a las dos. A la una. Las tres. Ya voy a contar. Voy a contar. Ya, tía Jocelyn, cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡nueve! ¡Salí! ¡Ay, tía, qué difícil! ¡Niños! ¡Desaparecieron todos! Yo les soplo, tía, yo les soplo. Yo creo que hay que... ¡Atrás de los sillones! ¡Atrás de los sillones! ¿Quién estará detrás de los sillones? ¡Uno, tres por la tarita! ¡Uno, tres por la Sarita! ¡Uno, tres por el Gabriel! ¡Ah, no, no el Gabriel! Me ¡el papá, el Gabriel! ¡El papá, la Luna! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres por el Gabriel debajo de la mesa! ¡Uno, tres por la Luna! ¡Sí, ahí la vi a la Luna! ¿Me vieron? ¡También sí fui! ¿Dónde está la Ángela, tía? ¡Otra tres por la Ángela! ¡Otra tres por la Ángela! ¡Otra tres por la tía! ¡Otra tres por el Maxi que está por allá también! ¡Ya lo pillamos! ¡Allá van sus patitas caminando! ¡Todos! ¡El Benjamín está escondido ahí! ¡Se le ven los pies! ¡Uno, tres por el Benjamín! ¡Ya, de nuevo! ¿Los pillamos todos? ¿Qué nos falta? ¡La Matilda! ¡No la encontramos, mira, tía! Y tomé, ¿a quién? Detrás. ¡A la Matilda Muñoz! ¡Ay! Falta no, una, espérate, todavía no. Falta una niña. Me voy a encontrar, Mati. Ayúdenos, niños, ayúdenos a encontrar a Matilda. Debajo de la mesa. ¿Debajo de la mesa? No, está debajo de la mesa. Ayúdenme a encontrarla. Detrás del cojín. ¿Hasta el cojín? A ver. ¿Detrás de la cortina? ¿Hasta la cortina? No está. Matilda, no te encontramos. ¡Ahí está! Muy bien, te pasaron. Te sentaste. Aquí hay un bloque, hacemos una canción. También contaron. ¿Van a cantar? Vamos a bailar la última canción, la misma canción que bailamos de antes para que se la aprendan ya. Y nos vamos a ir despidiendo. Bueno, pero los quiero ver con ánimo, sí, pues. ¿Ya? ¿Prometido?
No tan cerca, Luna. Ya, nos ponemos de pie entonces. Ya, vamos a escuchar a la tía nomás, porque si no, no se escucha bien su... ¿Ah? Ahí, para que para escucharla a usted nomás. Ya. Ya. Ya, Dani. Ya, hija. Ya, a la una, a las dos y a las tres, todos paraditos. Chico, a las 11:30. Ah, ya. ¿Ya? Por favor. Ya, tía. Gracias. Démosle un abrazo y un beso a la tía Jocelyn. Bravo, tía Jocelyn. Muy bien. Nos vemos. Tomen agüita antes de que empecemos a trabajar con la tía Carolina. Tomen agüita y respiren profundo y tienen que tener las manzanitas con los arbolitos, con el arbolito. ¿Ya? ¿Manzanitas? Sí. La manzanita con los arbolitos.
Mami, mira yo, mira yo. Mami, mira, mira yo. Una agüita para que se puedan hidratar. Hicieron mucha gimnasia hoy día. ¡Mucha! Día, disculpen, ¿es la manzana con los árboles? El árbol con las manzanas. Ah, ya. ¿Algo más? Nada más, ¿cierto? Las vocales, tía. Las vocales, sí. El arbolito llevaba vocales y láminas. Vocales. Vamos a hacer con la boquita cerrada. Las vocales. Boquita cerrada para que la tía Carolina pueda comenzar. Tienes que poner mucha atención, ¿ya? Vamos a silenciar los micrófonos para que la tía Carolina pueda comenzar. Te hago anfitrión. Ya, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien y que estén preparados para la actividad de hoy día. Ya tienen que estar muy atentos porque esto es algo un poquito difícil, pero yo sé que ustedes lo van a lograr, ¿ya? A ver, vamos a compartir el PPT. ¿Y se ve? Sí. Ya. Ya, chiquillos, miren quién nos acompaña hoy día, Peppa Pig y su hermanito George. Hoy día vamos a aprender a ver cuál es la vocal con la que empiezan las palabras, ¿ya? Entonces pongamos mucha atención. Papá cerdito y mamá cerdita van a dejar a Peppa y a George al colegio. Y la señorita Gacela está haciendo una clase de los números que son muy importantes, pero también va a recordar las vocales. ¿Ustedes se acuerdan de las vocales? Esta que está acá es la A. Esta es la E. Esta es la I. Esta de acá es la O. Y por último tenemos la U. Tenemos que poner atención y quiero ver los arbolitos puestos en la mesita porque Madame Gacel nos va a ir diciendo qué vocal tenemos que identificar en las palabras. Miren, la señorita Gacel quiere las palabras que empiezan con A, entonces quiero que pongan todas las fotos que tengan con las manzanitas, con los animalitos, los objetos, y vamos a ir escuchando muy atentos lo que yo les digo, ¿ya? Voy a mirar las cámaras. Muy bien, todas las manzanitas con los monitos listas. Y espérenme un poquito. Tenemos la primera palabra que es elefante. A ver, pensemos. Miren lo que vamos a aprender hoy día. Vamos a tocarnos la cabecita para decir la vocal con la que empiezan. Así, miren. Elefante. Elefante. ¿Elefante empezará con A? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a ir cambiando las vocales. Yo digo, elefante, se llama olefante, se llama ulefante, se llama alefante con la A, o se llama elefante. ¿Empezará con A? No. Entonces se va. Chao, elefante, porque tú no empiezas con A. Tenemos que escoger las palabras que empiezan con A. Veamos la siguiente. Tenemos la isla. Isla. ¿Isla empieza con A? A ver, veamos, cambiemos las vocales. ¿Se llama asla con A? No. ¿Se llama esla con E? No. ¿Se llama osla con O? ¿Se llama usla con U? No. Entonces dijimos que no se llamaba asla, ¿cierto? Se llama isla. Entonces no empieza con A. Atentos a la siguiente palabra. Tenemos un arcoíris. Arcoíris. Si le cambiamos la vocal, a ver, veamos con E. ¿Se llama arcoíris? No. ¿Se llama orcoíris? No. ¿Se llama urcoíris? No. ¿O se llama arcoíris? ¿Empezará con A? A ver, a ver. Sí, arcoíris empieza con A. Entonces pongan el arcoíris en el arbolito. A ver, voy a ir mirando las cámaras.
Muy, muy, muy bien, chiquillos. Vamos con la siguiente palabra. Tenemos una olla. Olla. ¿Con cuál vocal empezará olla? A ver, cambiémosle las vocales. ¿Se llama ella con E? No. ¿Se llama ella con I? No. ¿Se llama huya con U? No. ¿Se llamará haya con A? No, entonces olla no empieza con A. ¡Chao, olla! Se fue la olla. Y ahora tenemos un anillo. 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 A ver, si le cambiamos la vocal, ¿se llama enillo con E? No. ¿Se llama onillo con O? No. ¿Se llamará anillo con la A? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¡Sí! Sí, entonces la ponemos en el arbolito. A ver, quiero ver sus arbolitos. El anillo en el arbolito, a ver. ¡Ay, me se salió! Muy bien. Veamos la siguiente palabra. Tenemos el universo. Universo. Empezará con A, a ver si le cambiamos las vocales. ¿Se llama universo con la E? No. ¿Se llama universo con la I? No. ¿Se llama universo con la A? No, entonces el universo se va. Chao, universo. Y ahora tenemos un unicornio. Unicornio empezará con la A. A ver, cambiémosle la vocal. ¿Se llama unicornio? No. ¿Se llama unicornio? No. ¿Se llamará unicornio con la A? No. Entonces el unicornio se va. Chao, unicornio. Tenemos una estrella. Estrella. Estrella empezará con A. A ver, pensemos si le cambiamos la vocal. A ver, ¿se llama estrella con I? No. ¿Se llama ostrella con O? No. ¿Se llamará astrella con A? Mm-mm. Entonces la estrella se va porque no empieza con A. Y ahora tenemos la ardilla. Ardilla. Ardilla empezará con A. A ver, veamos, cambiémosle las vocales. A ver, ¿se llama ordilla con O? No. ¿Se llama irdilla con I? No. ¿Se llama ardilla con A? Sí, así que tienen que poner sus ardillas en el arbolito. A ver, las cámaras. Muy bien, chiquillos. Y veamos cómo lo hicimos. ¡Lo hicieron muy bien! ¡Miren, los niños están muy contentos! Y ahora tenemos que seguir porque hay más palabras con A. Así que vamos a seguir haciendo lo mismo. Atentos. Tenemos la uña. Uña. Empezará con A. A ver, pensemos. ¿Se llama oña con O? No. ¿Se llama eña con E? No. ¿Se llama aña con A? Así que la uña se va. Y ahora tenemos un avión. Avión. A ver, cambiémosle la vocal. Se llama uvión con U. No, ¿cierto? No suena bien. Se llama ivión con I. O se llama avión con A. A ver. Sí, se llama avión que empieza con A. Quiero ver sus aviones en el árbol. A ver. Muy bien, chiquillos. Sigamos. Aquí tenemos una iguana. Iguana. Iguana empezará con A. A ver, cambiémosle la vocal. Se llama uguana con U. No, qué gracioso suena el nombre. Se llama iguana con E. No.
se llama A, guana con A. Así que la iguana se va. Chao, iguana. Ahora tenemos una escalera. Escalera. Escalera empezará con A. Pensemos, a ver, cambiémosle la vocal. Se llama oscalera con O. ¿Cierto? Que suena raro. Se llama iscalera con I. ¿O se llamará ascalera con A? No, así no se llama, ¿cierto? Se llama escalera. Así que la escalera se va. Chao, escalera. Ahora tenemos la uva. 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 ¿Uva empezará con A, niños? ¿Qué creen ustedes? Si le cambiamos la vocal, a ver, se llama Eva. No, ¿cierto? No, se llama Eva porque no empieza con E. O se llama Ava. Ava con A. ¿Esta es una Ava? Así que la uva se va porque no empieza con A. Ahora tenemos un oso. 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 Empezará con A. Espérenme un poquito. Cambiémosle la vocal. A ver, se llama uso con la U. O se llama aso con la A. ¿Este es un aso? ¿No? ¿Cierto? Así que el osito se nos va. Ahora tenemos un espejo. Espejo. Espejo empezará con A. Si le cambiamos la A al tiro, suena aspejo. ¿Este es un aspejo? Así que chao, espejo, te vas. Ahora tenemos un iglú. Iglú. ¿Iglú empezará con A? Si le cambiamos al tiro la vocal A, ¿se llama aglú? No, no se llama aglú. Así que chao, iglú. Y por último tenemos la abeja. Abeja. A ver, cambiémosle la vocal. ¿Se llamará oveja con O? ¿Como el otro animalito? No. ¿O se llama abeja con A? A ver, deditos para arriba si es que creen que abeja empieza con A. A ver. Sí, abeja empieza con A. A ver, quiero ver sus arbolitos. Muy, muy, muy bien. Veamos cómo lo hicimos. ¡Sí! ¡Lo hicimos muy bien, chiquitos! ¡Súper, duper! Ahora, la señorita Gacel quiere palabras que empiecen con E. Así que vamos a probar. Esta se llama isla. ¿Isla empezará con E? A ver, si le cambiamos la vocal, se llama isla. ¿Esta es una isla? Así que se tiene que ir. Chao, isla, tú no empiezas con E. Ahora tenemos una uva. Uva. Uva empezará con E. A ver, si le cambiamos la vocal, se llama Eva. Chao, uva, tú no empiezas con E. Y ahora tenemos estrella. Estrella. Estrella empezará con E. A ver, cambiémosle una vocal. Se llama astrella con A. O se llama estrella con E. A ver, ¿qué creen ustedes? Dedito para arriba si creen que sí. A ver, a ver, a ver. Estrella empieza con E. A ver, a ver. Sí, estrella empieza con E. Así que ahora tienen que sacar las manzanitas que pusimos con A. Y ahora vamos a poner todas las palabras que empiezan con E. Y me gustaría que los papás le pongan la vocal E arriba del arbolito. Como está acá. A ver, a ver, a ver. Entonces tienen que poner la estrella ahora en su arbolito. Muy bien, lo que lo están haciendo. Excelente, chiquillos. Sigamos con la siguiente palabra. Tenemos una iguana. Iguana.
empezará con E. A ver, cambiémosle la vocal. Se llama iguana. Ah, ah, que suena raro, ¿cierto? Esta no empieza con E, así que chao iguana, tú no vas acá. Y ahora tenemos una escalera. Escalera. Escalera empezará con E. A ver, pensemos. Si yo le cambio la vocal O, se llama oscalera. Ah, ah. O se llama escalera con la E. A ver, a ver, a ver. Sí, escalera empieza con la E, así que quiero que la pongan en su arbolito. Muy bien, chiquillo, lo están haciendo súper bien. Ahora tenemos una uña. Uña. Uña empezará con E. Si le ponemos la E al inicio, se llama eña. ¿No, cierto? Así que la uña se tiene que ir. ¡Chao, uña! Y ahora miren, tenemos un elefante. Elefante. Elefante empezará con E. A ver, si yo le cambio la A, queda elefante. ¿Eso es un elefante? Ah, ah. O se llama elefante con la E. A ver, deditos para arriba si están de acuerdo conmigo. Muy bien, entonces lo ponemos en el arbolito. Muy bien, chiquillos, súper bien. Ahora tenemos orejas. 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 Orejas empezará con E. Si yo le cambio la primera vocal, queda en orejas. ¿Estas se llaman orejas? ¿Cierto que no? Así que las orejas se van porque no empiezan con E. Y al último tenemos un espejo. Espejo. Espejo empezará con E. A ver, si yo le cambio la vocal I, queda espejo. ¿Esto se llama espejo? ¿O se llama espejo con la E? A ver, deditos para arriba si me dicen que sí. Sí, espejo empieza con E. Muy bien, chiquillos que están haciendo la tarea conmigo, los felicito. A ver, veamos cómo lo hicimos. Lo hicieron súper bien, chiquillos. Bien, 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 bien. Lo están haciendo excelente. Ahora, la señora Gacela quiere palabras que empiezan con I, así que vamos a sacar todas las palabras que pusieron y van a poner la vocal I al ladito del árbol o arriba, porque esas son las que tenemos que poner ahora. Atentos, chiquillos, lo están haciendo excelente, los felicito. Tenemos una isla. Isla. Isla empezará con I. A ver, si yo le pongo la vocal U, quedan usla. ¿Esa es una usla? ¿O es una isla con I? A ver, deditos para arriba, que me... ¿Quién dice que sí? A ver, veamos qué pasa. Muy bien, sí, es una isla que empieza con I. Ahora tenemos el universo. Universo. Universo empezará con I. A ver si yo le cambio la primera vocal, se llama universo. ¿Eso existe? ¿Existe el universo? No, ¿cierto? Entonces, universo no empieza con I, se tiene que ir. Chao, universo. Y ahora tenemos un indio. Indio. Indio empezará con I. A ver, si le cambiamos la primera vocal a con A, ¿es un andio? No, ¿cierto? Esto no es un andio, o es un indio. Dio con la I. A ver, yo quiero ver deditos para arriba si están de acuerdo conmigo. A ver, a ver, a ver. Sí, indio empieza con I. Muy bien, chiquillos. Ahora tenemos la palabra uva. ¿Uva con cuál vocal empezará? ¿Empezará con I? ¿Se llama iva? Chao, uva, tú no empiezas con I. Y ahora tenemos una i.
Iguana. Iguana. Iguana empezará con I. A ver, pensemos. Yo le quiero cambiar la vocal U. ¿Se llama Uguana? ¿O se llama Iguana con la I? A ver, deditos para arriba los que estén de acuerdo conmigo. Muy, muy, muy bien. Veamos. Sí, Iguana empezaba con I. Muy bien. Y ahora tenemos un oso. 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 Oso empezará con I. A ver, si le cambio la vocal I, se llama iso. ¿Esto es un iso? Ah, ah, no es un iso. Entonces el oso se tiene que ir porque no empieza con I. Ahora tenemos un unicornio. Unicornio. Unicornio empieza con I. A ver, se llama unicornio. No, no, ¿cierto? Entonces el unicornio se tiene que ir. Muy bien, Mari, muy bien, pequeñita, que está diciendo el dedito para abajo. No, cierto, no sé, no lo podemos poner en el árbol porque unicornio no empieza con I. Y ahora tenemos la uña. Uña. Uña empieza con I. Se llama iña. Ah, ah, así que la uña se tiene que ir porque no empieza con I. Y ahora tenemos el iglú. Iglú. Iglú empieza con I, a ver, si le cambiamos por la vocal A. ¿Este es un aglú? No, ¿o es un iglú con la I? A ver, quiero ver esos pulgares. Muy bien, veamos cómo lo hicimos. ¡Súper bien, chiquillos! ¡Bravo, bravo, bravo! Y ahora... la señora Gacela quiere palabras que empiezan con O, así que vacíen su arbolito y pongan la vocal O al lado o arriba, porque esas son las que vamos a poner ahora. A ver, a ver, a ver. Voy a aprovechar de sonarme, chiquillos, espérenme un poquito. Ya, ahora sí. Partamos con uva, a ver, uva, empezará con O, se llama ova, así que la uva se tiene que ir, chao uva. Y ahora tenemos ojos, ojos, ojos empezarán con O, si la cambiamos a la vocal I y yo digo hijos, ¿esos son hijos? No, ¿cierto? O son ojos con la O. A ver, a ver, a ver. Son ojos con la O, a ver. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Dedito para arriba. Sí, ojos empiezan con la O. Muy, muy, muy bien. A ver, ahora tenemos un unicornio. ¿Unicornio empieza con O? Si yo le cambio la primera vocal, queda en unicornio. ¿Esto es un unicornio? ¿No? ¿Cierto? Entonces el unicornio se tiene que ir. ¡Chao, unicornio! Y ahora tenemos la uña. ¿Uña empieza con O? ¿Se llama oña? ¿No? ¿Cierto? Entonces la uña también se va. ¡Chao, uña! Y ahora tenemos una olla. Olla. Olla empezará con O. A ver. A ver, a ver. Sin que le cambiemos la vocal. A ver, quiero ver quién está de acuerdo conmigo. Dedito para arriba si creen que olla empieza con O. A ver, a ver. Olla empezará con O. A ver, miren, cambiemos la vocal. Si yo le pongo una A, se llama haya. ¿Esta es una haya o es una olla con la O? Es una olla con la O. A ver, a ver, a ver. Sí, olla empieza con O. Ahora tenemos una estrella. Estrella empezará con O. A ver, si yo la digo con O, se llama ostrella. ¿Esta es una ostrella? No, ¿cierto? Entonces, la estrella se va porque no empieza con O. Y ahora tenemos las orejas. Orejas. Orejas empezará con O, si le cambiamos la primera vocal a la U.
¿Son orejas o son orejas con O? A ver, a ver, a ver, veamos qué pasa. Orejas empiezan con O, muy bien. Ahora tenemos el universo. Universo. Universo empezará con O, ¿no? ¿Qué creen ustedes? A ver. Si yo la cambio, la primera vocal se llama universo. Chao, universo, porque tú no empiezas con O. Y ahora tenemos el oso. Oso. Oso empezará con O, chiquillos. A ver si yo le cambio la primera vocal y lo digo con I. Se llama iso. O se llama oso con O. Oso. A ver, veamos qué pasa. Oso empieza con O. Muy bien, chiquillos. A ver, veamos cómo lo hicimos. Muy bien. Los niños están muy contentos. Lo hicieron súper. Y ahora tenemos la última. Ya estamos terminando, así que saquen todas las imágenes que pusimos en el arbolito porque ahora tenemos que poner las que empiezan con U. Y le ponen la vocal U al ladito, por favor, o arriba. Ya estamos terminando todos, así que tranquilitos, el último esfuerzo, chiquillos. Ustedes pueden. Y partamos. La uva. Uva. Uva empezará con U, a ver si yo la cambio con A. ¿Esta es una haba? ¿O es una uva con la U? A ver, yo digo que sí, a ver los deditos. Uva sí empieza con U, muy bien. Ahora tenemos el arco iris. ¿Arco iris empieza con U? ¿Se llama urcoiris? No, ¿cierto? No se llama urcoiris, así que lo tenemos que sacar. Chao, arcoiris, porque no empiezas con U. Y ahora tenemos el universo. Universo. Universo empezará con U. A ver, pensemos, yo le quiero poner la vocal E. ¿Se llama universo? No, ¿cierto? ¿O se llama universo con la U? Universo, a ver, veamos qué pasa. Sí, universo empieza con U, así que la ponemos en el arbolito, la manzanita la ponemos en el arbolito, muy bien, vamos, que queda poquito. Ahora tenemos un indio. Indio empezará con U, a ver si yo le cambio la primera vocal, se llama undio. No, ¿cierto? No se llama undio, así que chao, indio, tú no empiezas con la U. Y ahora tenemos un espejo. Espejo. ¿Espejo empezará con U? ¿Se llama espejo? No, ¿cierto? Entonces, chao, espejo, tú tampoco vas acá. Ahora tenemos una abeja. ¿Abeja empezará con U? ¿Se llama oveja? No, ¿cierto? Entonces, chao, abeja, tú tampoco empiezas con U. Y ahora tenemos un unicornio. Unicornio. Unicornio empezará con U. A ver, pensemos si le ponemos la vocal A. ¿Se llama anicornio? ¿O se llama unicornio con la U? A ver, veamos qué pasa. Sí, empieza con U. Vamos, que nos quedan dos. Y ahora tenemos la estrella. ¿Estrella empezará con U? ¿Se llama estrella? No, ¿cierto? Así que chava estrella, tú te vas. Y por último tenemos uña. Uña. Uña empezará con U. Si yo le cambio la vocal y le pongo la O. Oña. ¿Esta es una oña? ¿O es una uña con U? A ver qué pasa. Sí, era una uña. Y miren lo que va a pasar ahora. Lo hicieron muy bien, niños, dice la señora Gacela. Ahora, a jugar, miren lo que va a pasar. ¡Salten! ¡Van a saltar en los charcos de lodo! Chiquillos, lo hicieron súper bien, los felicito. Les quedaron
No, ya no, no, me parece que ya ocupamos todas las imágenes, ¿cierto? Me gustaría que siguieran repasando esta actividad en la casa, si a sus pequeñitos les costó ya. Lo hicieron súper bien, así que les mando un aplauso y un aplauso gigante. ¡Bravo a todos! Tía Miriam, ya terminamos. Así que chiquillos, ustedes tienen otra clase, parece, así que no, no sé. Yo me despido, sigan reforzando esto con los papás, y también si ven otras palabras, objetos, piensen, ¿con qué vocal empezará? Por ejemplo, si hay, por aquí hay alguna compañera que se llama Amanda, o alguna compañera que se llame Emma. Hay nombres que también empiezan con las vocales, así que ustedes también piénsenlas, ¿ya? Les mando muchos besitos a todos, lo hicieron excelente, estoy muy contenta con ustedes, así que nos vemos el próximo viernes. ¡Chao! Gracias por activar el... y despedirse, ¡chaito! La corte porque tiene que... ¡Chao, chao! Ustedes se tienen que quedar, solo me voy yo. ¿Y la tía Miriam? No sé. Hola, Ángela. Mira, salúdala. Hola. Dile, ¿cómo estás? Dile, ¿cómo estás? Te está saludando, mira tu amiga. ¿Cuál? ¿Cuál es de tu amiga? Hola. ¿La jefa o no? Mira. Hola. Salúdala porque ella te está saludando. Dile, ¿cómo estás? Hola, dile. Hola, amiga. Hola, amiga. ¿La luna? Yo soy la luna, dile. Yo soy la luna. La luna, dile hola, luna. La te voy a invitar a mi cumpleaños. Bueno, a mí, a mi cumpleaños, cuaños. ¿Cómo anduvieron, niños? Dile, yo ya estuve de cumpleaños. Muy bien. Yo ya estuve de cumpleaños. Sí. Yo también, tía. Yo también tuve juje años. ¿Aprendieron las vocales? Sí. Sí. A ver si es verdad. Sí. Mira, una pregunta. Muéstrenme una palabra, una de sus tarjetas que empiece con O. A ver, ¿quién lo logra? ¿Quién lo logra? Vamos, con O. Bien, Amanda. ¿Quién más lo descubrió? No, de aquí. Con O. Ojo. Ahí está el oso. Tienen que descubrirlo ellos. No les digan ustedes. Con O. A ver, no alcanzo a mirar. Te está preguntando la tía. Pon atención. A ver, Ángela, muéstrame una con O. A ver si es verdad que aprendieron. Muéstraselo bien, tómalo de la orilla. ¡Muy bien, Josefa! ¡Muy bien, Matilda! ¡Muy bien, Ángela! A ver. Ahora una con A. Con A. A ver si aprendieron. ¿Qué dice? Con A, con A de Amanda. Bien, bien, Matilda. ¿Quién pudo con A? ¡Ay, muy bien, Benjamín! ¿Qué más? El máximo, muéstreme con A. A ver, Amanda. ¡Ángela! ¡Muy bien, Matilda, si te vi! ¡Muy bien, Matilda! ¡Ángela! ¡Ángela, empieza con A! ¡Anillo! ¡Muy bien, Amanda! A ver, la luna. ¡Bien, Josefa! ¡Muy bien, Luna! ¿Ya están aburridos? ¡Pu!
Pucha, pobrecito, ya, entonces ahora van a hacer esta tarea. Miren para acá, un segundo. No sé, pues espera que va a dar la tía las instrucciones. Vamos a trabajar con este cuadernillo. Los que ya empezaron súper bien. Pero hoy día empezar. Ángela, no llores, y ya estamos terminando. Oye, les cuento, estoy preparando. Escúchenme. Estoy preparando las sorpresas. Así que. ¿Me hicieron los dibujos? Solo he recibido 3. Así que acuérdense, ¿ya? Así que con este van a trabajar más tarde, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Vieron bien? Eso, muy bien, Gabriel. Con ese van a trabajar. Muy bien. Ya. Ya, están cansados porque tuvieron una mañana intensa, así que pueden trabajar los que quieran y los demás pueden jugar un ratito y después comienzan a trabajar con eso. Acuérdense de mandarme el dibujo para la mamá. Estoy triste, nadie me lo manda, solo 3 niños me lo han enviado. A ver, quiero saber por qué llora la Ángela. Que abra su micrófono y me cuente. Cuéntala la tía. ¿Qué te pasó, Ángela? Pero Ángela, que me da pena a mí. Me da penita verte llorar. A ver, cuéntanos a todos los niños. ¿Qué le pasó, mamá? Todos los viernes lo mismo. Parece que mucho educación física y la clase con la tía. Con y la ahora sabe que viene otra vez con la tía a las 11:04. Otra vez tiene clase, entonces es muy largo el viernes. Es muy largo el viernes para ella. Sí. Entonces trate de saltarle algo, ¿ya? Ya. ¿Ya? Porque no es la idea que esté así, ¿de acuerdo? Sí, y ahora ya está aburrida. Sí, sí lo entiendo. Ya, bueno, ¿se puede quedar un ratito mamá de la Ángela conmigo para que conversemos? Los demás pueden desconectarse, ¿ya? Ya. Hasta mañana. Chao, tía. Chao. No, hasta el lunes. Tía, hasta el lunes. Chao, Ángela. Chao, los amigos. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.